Seguro que lo sabéis, ¿verdad? ¡Sí! El Día de la Mujer. Y bueno, aquí tres de nuestros alumnos de sexto nos van a leer unas palabras muy bonitas y muy importantes. Hay que prestar mucha atención, ¿vale? Eso. Y estar muy calladitos. Y al final les aplaudimos mucho, ¿vale? Porque lo van a hacer genial. ¿Vale? Hoy, para el Día de la Mujer, un poema muy bonito yo quiero componer. Las mujeres tenemos derechos, no solo el deber. Si un hombre no quiere tener, el derecho a la mujer no se debe perder. El cariño a la mujer es como algo gigantesco que a simple vista se puede ver. Hoy es el Día de la Mujer y por ello hacemos mención a esa mujer que se levanta por la mañana y que se maquilla si le apetece y va a trabajar. Brindemos por esa mujer que lleva a sus hijos al colegio. A esa mujer que, a pesar de los riesgos y ser juzgada, ha decidido ser madre. Celebramos este día por esa mujer o niña que va a clase, que hace la compra. A esa mujer que, además de luchar por conseguir sus derechos, es ama de casa e incansable. Festejemos hoy este día por todas esas mujeres que son madres, hijas, hermanas, esposas, trabajadoras, generosas, comprensivas y fuertes. Felicidades a todas nosotras. Hoy, 8 de marzo, es un día para reivindicar que las mujeres deben tener los mismos derechos y oportunidades que los hombres. La desigualdad de género no debería existir en nuestra sociedad. Todos somos iguales, ya que todas las personas sentimos, tenemos sueños e inquietudes. Por ello, este día tan especial queremos rendir un pequeño homenaje a todas vosotras con el poema de una gran mujer, de Teresa de Calcuta. Siempre ten presente que la piel se arruga, el pelo se vuelve blanco, los días se convierten en años, pero lo importante no cambia. Tu fuerza y tu convicción no tienen edad. Tu espíritu es el primero que quita cualquier telaraña. Detrás de cada día hay una nueva partida. Detrás de cada logro hay otro desafío. Mientras estés viva, siéntete viva. Si extrañas lo que hacías, vuelve a hacerlo. No vivas de fotos amarillas. Sigue aunque todos esperen que abandones. No dejes que te siga el hierro que hay en ti. Haz que en vez de lástima te tengan respeto. Cuando no puedas correr por los años, trota. Cuando no puedas trotar, camina. Cuando no puedas caminar, usa el bastón. Pero nunca te detengas.